James, Oscar, how are you? Jonathan and Blanca here as well. How are you? How was your day? Good evening. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estuvo su día? Hola, hola, si me escuchan. Sí, teacher, sí. Yes. ¿Y por qué no me contestan? Lo voy a regañar, ¿por qué no me contestan? Voy entrando hace 10 segundos, lo siento. Ah, ok, no se preocupe, está bien. No hay problema. So, how was your day, guys? ¿Cómo estuvo su día? Good. That's wonderful. That's true. Very hard. Very hard. Why? ¿Por qué? Why it was very hard? What was that? ¿Por qué eso? Cuénteme, cuénteme. Okay. Here we go. Here is my camera, right? So, ¿por qué estuvo difícil? Cuéntenme. ¿Les pasó algo? Es pesado el trabajo. Está pesado el trabajo. Sí, ¿verdad? Es difícil a veces, pero fíjense que hay que dar gracias a Dios, ya sea cual sea la situación. Porque a veces, pues, lo que nosotros tenemos muchos otros deseos. Las cosas malas no duran para siempre. Siempre, pues, son pasajeras, ¿verdad? Igual que muchas cosas en la vida. Así que lo más importante es que echarle ganas. No deprimirnos, no cansarnos de hacer las cosas por las que estamos luchando. Y, pues, siempre ver el lado positivo, ¿verdad? De lo que está sucediendo, porque al final si usted se enfoca en lo malo, uno se enferma, ¿verdad? De la negatividad, así que let's try to be positive, hay que intentar ser positivos. ¿Difícil? Sí, es bastante difícil, ¿verdad? Y yo lo sé, pero no es imposible, así que pues let's try it, ¿verdad? Intentémoslo. Por ahí vi a la Gaby. Gaby, ¿dónde estás? Ahí está la Gaby. Okay, let's see. Here we have session number four, which is I am not wearing books, and we are going to be using present continuous, right? We are going to be talking about wearing clothes, right? Basically, it's the vocabulary of clothes. So we are going to study that first. But someone was telling me about an exercise of the telephone numbers. Hugo, do I have you here? Hugo, lo tengo por acá. ¿Huguito? No. No, no está aquí, ¿verdad? Bueno, entonces, igual, les voy a revisar ese ejercicio. ¿Alguien tuvo algún problema con el ejercicio donde están los números de teléfono? By any change. ¿Nadie? ¿Nadie, nadie, nadie, nadie? ¿Nadie ha tenido problemas con ese ejercicio? ¿No? En mi caso, no. ¿No es? No, ok. So, si no han tenido problemas con ese ejercicio, pues no hay
¿verdad? No hay problema, valga la redundancia. Fíjese que alguien me estaba diciendo que hoy por la tarde que están teniendo un inconveniente con una parte de lo que son los audios, las imágenes y los videos. ¿Ustedes les ha dado algún problema esa parte? No, yo. ¿Están bien con los audios, con los videos? ¿Les aparecen? ¿No les da problema? A mí sí, me aparecen, no me da problema. Sí. Ay, no es generalizado. Quería saber eso, si no era generalizado, para poder reportarlo, porque alguien me decía que no los podía ver, le aparecen. Pues no le aparecen literalmente. Entonces, pues, así sería. Miren, fíjese que acá, no sé si tengo al compañero, ¿verdad? De igual manera ya le mandé lo que es la imagen. Esta es la respuesta y intuyo que ya todos la tienen hecha y ya todos la tienen hecha por el progreso, ¿verdad? Y por la que me preguntaban era esta, la de Jennifer Miller. Es el 646-555-3806, right? So es el mismo que tenemos acá, ¿verdad? Con el señor Jones, ¿verdad? Es el mismo. Así que, pues, esta sería la respuesta por si el compañero está acá. De igual manera se lo mandé al WhatsApp y creo que no lo tengo por acá el compañero ahorita. Así que, pues, eso sería. No sé si ustedes tienen alguna duda con respecto a esta parte o alguna parte que no haya quedado muy clara antes de que avancemos a la sesión 4. Uh-huh. ¿Estamos bien? Estamos bien. Estamos bien, entonces. Ok. Pues si estamos bien, entonces. Teacher. Sí. Se escucha bien, bien cortado. Me escucha cortado. Sí, es como bien agudo, por momentos bien aguda su voz y por veces se escucha bien clara. Ah, ok. Eso les pasa a todos. Ok. No, mi pregunta es, solo si todos escuchan así como nos está diciendo el compañero. Solo a él, me imagino. Sí, porque ahorita se escucha bien. Los escuchan bien. Es que fíjense que por alguna razón mi PC no me registra los earphones. Y pues, si no los registra, para mí no hay manera de utilizarlos. Y no sé por qué no los está registrando. De hecho, aquí tengo mis earphones. Entonces, no sé si eso está causando problemas porque igual estoy con el altavoz de la computadora. Y este altavoz quiere ganita, vea. Pero, sí. Veamos. Ahorita lo va a registrar. ¿Y hoy cómo me escucha? ¿Te escucha mejor? Sí, muy bien. Gracias. Fíjense que sí me estaba dando problema esto. No está, no quiere trabajar, ¿verdad? She felt it. Siente que ya le tocan vacaciones. So, let's see. Gracias por avisarme y de igual manera que bueno que los tomó ahorita porque si no hubiera sido un muy muy buen problema para mí. Let's see, right? So let's get started on the session number 4, which is I'm not wearing boots. We have already said, and this is what we are gonna be studying, clothes, right? Are you able to see the image well? ¿Pueden ver la imagen bien? ¿Sí lo miran bien? Sí, sí. ¿Sí se ve bien? Ok, sí se ve bien, perfecto. Entonces, we are going to start with clothes for work, right? Here, the word is clothes for work. Clothes for work. Clothes for work. So, here we have the shirt, right? The shirt, the tie, the belt, the coat, shoes, pants, right? And that's it that we have, right? And here it says a jacket, right? Pants, a jacket, and the suit. La combinación de lo que es el saco,
y el pantalón nos hace un suit, ¿verdad? Un suit, que es un traje. Eso sería, for the girl, right, we have the blouse, the scarf, we got a skirt, and these ones are high heels. Here we have this one, which is the raincoat, and this one that is the dress. Do you have questions for this? ¿Tienen preguntas acerca de esto ustedes? Questions? Scarf es como máscara o bufanda. Sí, la scarf en este caso puede ser la máscara, ¿verdad? Así como si es de una tela de seda, y la bufanda en el caso que sea hecha ya de lana, ¿verdad? O de otra tela más calientita. En realidad la traducción tal cual es bufanda. Ah, ok, sí. Gracias. You're welcome. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Okay. So, si estamos bien hasta ahí, let's see, clothes for leisure, right? So, we have a hat, gloves, boots, jeans, and a sweater, right? So, we have those ones. Oh, no hay problema, Hugo. Gracias. Here we have the t-shirt, cap, shorts, socks, sneakers, pajamas, swimsuits. Questions regarding to this. Preguntas acerca de esto que ustedes tengan. Una consulta. Dígame. En la primera, suit es como bolso. En la primera que explicó. El suit. Esto. Ajá. Suit o suit. 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 El suit es la combinación de lo que es el saco y el pantalón. Eso nos hace un traje. Es un suit. Es el suit. Yes. Y el que está el raincoat. Raincoat. Ese es como abrigo, ¿no? Sí, es un abrigo, pero no es como un coat, ¿verdad? Este raincoat es literal impermeable, ¿verdad? Ah, ok. Estos son los impermeables. Lo que, bueno, ellos le llaman los abrigos de lluvia, ¿verdad? Porque están estos coats. Estos coats, por lo general, son para cuando ya va acabando el invierno, pero en el caso de la nieve, ¿verdad? Que está un poquito helado, pero no es tanto. Esto es cuando llueve. Allá lo que pasa es de que en algunos estados, en Estados Unidos ellos experimentan, ¿verdad? Bastante lo que es el invierno de sus dos maneras, tanto la nieve como la lluvia. Entonces hay un momento que en el invierno llueve en algunos de los estados granjeros y que también cae nieve. Entonces es una ventisca, es tanto agua como nieve. Por esa razón ellos tienen diferentes, está este raincoat, está este coat cuando la temperatura baja un poco, pero no es tanto, sino que es soportable, ¿verdad? Es bastante cálido. Y están literalmente los winter coats. Los winter coats son muchísimo más gruesos y esos pues les sirven para la nieve. Incluso a las boots, hay boots para lo que es lluvia,
están las botas literal de los vaqueros, ¿verdad? Las que muchas veces acá venden, son bastante pues caritas, y están las botas de nieve también. Las botas de nieve les tienen una suela que no permite que usted se deslice y que pueda caminar, porque lo que pasa ya es que si estamos en freeze, hace bastante, pues congela, la calle se congela, literal, y usted se puede caer. Entonces esas botas le ayudan a usted, como las temperaturas bajan tanto, incluso dentro de lo que usted ve acá, a esta persona acá, dentro de lo que ella tiene puesto encima, más abajo tiene más ropa. Hay unos que son como, bueno, leotardos, ¿verdad? Tanto para hombres como para mujeres, son como leotardos y esos mantienen mucho el calor. Entonces acá, si ustedes ven, ellos tienen ropa. La ropa que estamos viendo es para las diferentes temporadas, tanto primavera, verano, como invierno y otoño. Entonces, los climas allá son bastante extremos. Como bien puede hacer muchísimo calor, bien puede hacer demasiado frío, dependiendo de donde usted esté localizado. Entonces, este raincoat es impermeable para la lluvia, ¿verdad? El coat es prácticamente, si no está haciendo mucho calor, mucho frío, es para que usted lo lleve sobre encima, ¿verdad? La mayoría de gente ejecutiva hace eso. Y los winter coats ya literalmente son unas cosas bastante gruesas que le ayudan a usted a mantener el calor, ¿verdad? Así se dividen. Para que ustedes sepan un poquito, ¿verdad? De la ropa de allá. Uh-huh. Ok, gracias. Ya saben. ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan con respecto a este vocabulario de la ropa? ¿No? ¿Estamos bien? Sí. Ok, si estamos bien, vamos a continuar acá. Fíjense que acá hay bastante de vocabulario, la primera parte, ¿verdad? So we are going to have colors, right? So in the colors, let's have the primary ones, which is this one, red, 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 pink, 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 orange, 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 yellow, 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 light green, light green, light green, 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 dark green, dark green, light blue, light blue, light blue, 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 dark blue, purple, 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 white, 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 dark gray, brown, 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 light gray, beige, 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 dark brown, gray, 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 light brown, black, black, black. And there we go, right? So these ones are the colors. Do you have questions regarding to the colors? ¿Tienen preguntas con respecto a los colores? ¿Tienen ustedes preguntas? Gray, teacher. Gray. 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 Gris. Ah, gris. Ok. Ese es el gris. ¿Alguien más tiene otra? Y el dark green sería como el verde oscuro. Verde oscuro, así sería. Ok. Los light son los claros, ¿verdad? Y los dark son los oscuros, los colores más profundos, ¿verdad? Por decirlo así. Uh-huh. ¿Alguien más? Ok, quick question. What is or what are your favorite colors?
¿cuál es su color o cuáles son sus colores favoritos? Here is the question. Red and white. Okay, my favorite colors are red and white. Okay, quiero la respuesta completa, ¿verdad? Si me la pueden regalar. So tell me. My favorite color, yellow. Yellow. Oh, your favorite color is yellow. Just only yellow. Okay, yellow. All right, who else? My favorite colors are purple. Your favorite color is purple, right? Si solo es uno, recordemos que es is. Si son dos, tres, cuatro, are. My favorite color is... My favorite color is dark green. Is a dark green. Okay. That's good, right? A very happy color. Someone else? Alguien más? My favorite color are blue and green. Blue and green. Okay. That's wonderful. That's really good. This is bueno. El blue y el green. ¿Alguien más? My favorite color. My favorite color and light green y are red. Red, okay. Are light green and red. Okay, muy bien. My favorite color are red and blue. Are red and blue. Okay. My favorite colors are red and blue. Excellent. Buen trabajo. Esto, ¿verdad? Recordémoslo, es colors, 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 con una S, ¿verdad? Con una S, al final, si son dos o más, los que a usted le gusta. Si es solo uno, sería color, color, ¿verdad? Pero como acá tenemos en plural, son colors, colors, colors. ¿Tiene su equivalente en británico? Sí, tiene un equivalente en británico. Y en el británico solamente lo que hace es que le agrega una U en medio de la O y la L, ¿verdad? Entonces, por si ustedes lo llegan a ver algún día. Y es lo mismo, colors, ¿verdad? Colors, por si en dado caso aparece. Entonces, acá muy bien. ¿Alguien más a quien le gustaría decir? No one else? Okay, so tell me, what is the color of the girl's suit? ¿Cuál es el color del traje de la chica? Dark green. Dark green, okay, muy bien. So what is the color of the sweater? Are purple and blue. Purple and blue, okay, thank you. The jeans blue, thank you very much. So what is the color of the cap? ¿Cuál es el color de la gorra? And red. It's red, right? Muy bien. What is the color of the raincoat? ¿Cuál es el color de el abrigo de lluvia? Beige or light brown. Beige or light brown. Yes, that's true, right? What about the pajamas? What are the color of the pajamas? Are white, red, light blue. And light blue, thank you, right? It has those three colors, right? So, good job. Any other question that you might have? ¿Tienen ustedes alguna otra pregunta? ¿No? ¿No hay más preguntas? No. No, okay, perfecto. So, si no hay más preguntas, let's see, right? Here we have a conversation. It's a disaster. It's a desastre, ¿verdad? Let's see, we had Pat and Julie. Let me do it first for you. Lo voy a hacer primero para ustedes, ¿verdad? It says, great, our clothes are dry.
Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. Is this new blue jeans? Whose jeans are they? They are mine, sorry. Okay, so let's see. Questions regarding to the vocabulary before that I do it for a second time. Preguntas acerca del vocabulario antes de que lo haga por segunda vez. And teacher, and their mind, ¿qué significa? Son míos, ¿verdad? O es mío. Es mío. Thank you. You're welcome. Lo que les decía, si en el caso dice their mind, es porque dice que son los jeans. Los jeans, ¿verdad? Los consideran en plurales puesto que es una, pues son para cada pierna, ¿verdad? En este caso, por ser para cada pierna. Viene en pareja, por decirlo así. Entonces, por eso dice, they are mine. Son míos. Ah, ok, no se preocupe. Sí, he estado escuchando, ¿verdad? Que entran, salen, pero lo importante es que estén conectados al final. Igual, si ustedes reportan algún problema, queda acá grabado, ¿verdad? Así que no hay problema por eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien más? La disaster, ¿cómo se pronuncia? Disaster. 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 Sí, okay. Sí, esta I es como la I latina, ¿verdad? O la I de puntito que la pronunciamos tal cual. I. Disaster. ¿Alguien más? No one else? No? Okay. And clothes? Which one? Which one, I'm sorry. Julie or Pat, Oscar? And Pat. Here's a light blue blouse. This one. Ah, and Pat, iniciando la conversación. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? Esa, la blouse. Clothes. Clothes. Ropa. Clothes. Ropa. Ropa en general. Ropa en general, sí. Ropa en general. Thank you. You're welcome. Uh-huh. Someone else? O ya estamos bien hasta acá. ¿Sí? ¿No? ¿Estamos bien? Todo bien. Next. Todo bien. Ok. So, let's see. So, would you like to practice? Oh, you need a coffee. Me too, right? I would like to have a coffee. I didn't have enough for the dinner. No fue suficiente el café de la cena. Ok. Would you like to practice or you would like to continue? Le voy a dar a escoger hoy, ¿verdad? Ustedes me cuentan. Practice or continue? Hector, tell me. Nadie, todo mundo. Disculpe, escuché lo que está preguntando. ¿Me podría repetir la pregunta o lo que está estructurando en este momento? Sí, les pregunto, ¿verdad? Les estoy pidiendo opinión. ¿Desearían practicar con una pareja o quieren continuar?
A su criterio. A mi criterio. Yo quiero que ustedes practiquen. ¿Verdad? Porque al final necesito que ustedes hablen. Esa es lo que yo necesito. ¿Verdad? But I don't know if you are on humor. Pero tampoco sé si ustedes están de humor. You are quiet today. He aprendido que cuando ustedes están de bastante humor, ustedes no están calladitos. Hoy están bien calladitos. Entonces, por eso les pregunto. Since that was a hard Tuesday, right? From Tuesday difícil. Well, let's see. Let's practice tomorrow, right? La mañana los voy a poner a practicar esta misma conversación. Le doy la oportunidad de que la puedan leer dentro de la plataforma virtual o que la puedan leer pues más nochecito, ¿verdad? En la presentación. Así que vamos a continuar. Here we have a little bit of, well, in this case, pronunciation, right? The letter S and the letter Sh, right? So this one are combinations, right? This is a combination. This one, the SH, is like when you are just making someone to be quiet, Sh, right? And the S basically is S al final, right? Aquí nosotros tenemos dos letras, ¿verdad? Esta S es literal una pronunciación de s, 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 like that, right? Bien exagerada, un sonidito exagerado al final. Y esta SH es cuando usted está callando a alguien, el famoso sh, cállate, le dice, ¿verdad? Entonces es el mismo sonido, sh, sh, sh. Sus labios, ¿verdad? Se van a topar un poquito. Sí. Y va a salir un poquito de aire en medio de ellos. Right? Entonces, ¿cómo es esto? Suit, 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 shirt, 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 socks, 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 shorts, 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 scarf, 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 shoes, shoes, shoes. Shush. Si ustedes ven los movimientos de mi boca, son bastante diferentes. Suit, 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 ¿verdad? Y cuando yo digo shirt, 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 tienden a unirse un poco más. Cuando estoy mencionando el suit, es como si abren, y cuando digo shirt, cierran. Entonces, de esa manera se pronuncian. Suit es un sonido abierto, el sonido de la S es abierto, y el sonido de la SH es cerrado, ¿verdad? Shirt. So acá tenemos, this is Sandra's new shirt. These are Sam's purple shoes. Where are my shoes and socks? My shorts and t-shirt are blue, ¿verdad? So ahí, pues, es de que ustedes lo recuerden. El sonido de la S abierto, el sonido de la SH cerrado. S, S, SH, ¿verdad? Suit. Suit, suit, shirt, shirt, shirt. Y así sería como se pronuncia. No sé si ustedes tienen preguntas de esto. ¿Tienen preguntas? Estamos bien, teacher. Ok. Vaya, esta es la pronunciation, ¿verdad? Practice, practice, practice. Aquí solamente es práctica, no hay de otra. Y pues vamos con lo que ya nos toca. Adjectives and pronouns and names. Acá vamos a tener tres cosas interesantes. They are called possessives. And we have possessive adjectives and possessive pronouns. And we have the genitive, which is the apostrophe is, and they make possession too. Aquí tenemos tres cosas bastante interesantes. Son posesivos, ¿verdad? Tenemos los adjetivos posesivos, los pronombres posesivos y también el genitivo o el apóstrofe is, que es el también denota posesión, ¿verdad? Vamos a ir uno por uno viéndolos a ellos. Here I have something for you. ¿Verdad? Y aquí tengo algo para ustedes. They are in English and Spanish, right? Let's get started with the adjectives. We had my, 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 your, 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 our, 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 their,
their, his, her, its, right? Tenemos estos que son los possessive adjectives y ellos se utilizan de la siguiente manera. In Spanish, en este caso, el mine es mi, ¿verdad? Your es tu, su, vuestro, ¿verdad? Our es nuestra. Their es su de ellos. His es su de él. Her es su de ella. And it's su de eso o de los objetos, ¿verdad? En este caso. Entonces, how do you use it? I love my wife, ¿verdad? Yo amo a mi esposa, a mi mujer, dice acá. So in this one, I'll need to have, right after my possessive adjective, I'll need to have a noun, right? Después del adjetivo posesivo, yo voy a tener un noun, ¿verdad? Inmediatamente. ¿Qué es lo que yo poseo, verdad? Prácticamente, ahí usted va a preguntar o va a contestar esa pregunta. ¿Qué es lo que esto, eso, la persona poseen, verdad? Si lo notan acá, es el común denominador. Dice, I love your hair. Me encanta tu cabello o me gusta tu cabello, ¿verdad? Tú, tu posesión, tu cabello, ¿verdad? We clean our house. Nosotros limpiamos nuestra casa, ¿verdad? They crashed their car. Ellos chocaron su coche, ¿verdad? ¿Qué fue lo que chocaron? He lost his keys. Él perdió sus llaves. She called her dad. Ella llamó a su papá o a su padre. The hotel raised its rates. El hotel subió sus precios, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo ven acá, ¿cuál sería la estructura, verdad, para el adjetivo posesivo? En este caso, la estructura del adjetivo posesivo va a ser el I, ¿verdad? O el sujeto, un verbo, el adjetivo posesivo y un noun. Eso es lo que ustedes van a tener, ¿verdad? Para I, ¿verdad? Va a ser my. Para you es your. Para we es our. Para they is their, para he is his, para she is her, y para cualquier cosa, objeto, animal, va a ser its, ¿verdad? De esa manera funcionan. No sé si estamos bien hasta acá. Ustedes me dicen. O lo sienten complicado, o quieren los patrones. Yes, no. Estamos bien. Están bien, sí. Ok. You're really quiet today. Hoy están bastante callados. Pero lo que otro día están bien animados. Ok. Ya va a venir el viernes, hombre. Tranquilos. Ya casi terminamos el módulo. Entonces tenemos con los adjetivos. Los possessive nouns, tenemos los, ¿verdad? En este caso, los posesivos o los pronombres o los nouns. Mismo caso, ¿verdad? Mine es para I, yours es para you, ours es para we, theirs es para they, and his es para él, ¿verdad? O he, and hers es para ella. Here, there is something different. Why? Because in here, we don't need something else after the possessive pronoun, which is only declaring that something belongs to us. ¿Verdad? En este caso, en lo que son los possessive nouns or possessive pronouns, nosotros no vamos a necesitar algo más después de ellos. Ellos solitos son suficientes. Si ustedes notan al español, eso sería mine, es mío, yours es tuyo, suyo, vuestro, our es nuestro, theirs es suyo de ellos, ¿verdad? His de nueva cuenta, suyo de él, y hers suyo de ella, ¿verdad? Entonces ellos no necesitan nada más. Yo solamente digo el objeto, ¿verdad? Si ustedes ven acá es un libro, yo puedo decir the computer is mine, la computadora es mía, ¿verdad? The cell phone is mine, el teléfono es mío,
¿verdad? Y así sucesivamente. Yo no necesito nada más. Solamente menciono el objeto. Si es plural, si es singular, lo vamos a denotar con el verbo, ya sea is or are. Y por último, ¿verdad? ¿De quién es? ¿Verdad? El objeto, sin mencionarlo. Acá al principio mencionamos el objeto y acá lo mencionamos al final, ¿verdad? Adjetivo al final, pronombre al principio. No sé si me doy a entender un poco ahí. ¿Sí, no? ¿O está complicado? Ustedes díganme si pena, ¿verdad? Ustedes me dicen sin pena. Ok, alguien me dice que está teniendo problemas de audio. Ok. Preguntas, dudas, ¿o estamos bien hasta ahí? Dios. Todo bien, ok. Seguros. El adjetivo de my suena igual que el nunca. My. ¿Que el número? No, el número. Ajá. Los dos suenan my. Como I love you, my wife. The book is my. Ah, no, son diferentes. La pronunciación es un poquito distinta. Ya le digo por qué y cómo. Permítame. Quiero ver el ejercicio. Ok. Ay, 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 esto se ha trabado, no puede ser, en el nombre de Dios. Veamos. Aquí. Vaya, este es my, y este es mine. No mind, ¿verdad? De mente, porque ese es mind, con una D al final, este es my. Mine, y este es mine. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí, Gaby? Yo creo que fue Gaby, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan o no? Good. All fine. Vale, si estamos bien, entonces hagamos un ejercicio. ¿Puedo mover la lámina? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Entonces movamos la lámina. Here we have. Complete the conversation with the correct word. Ahí vamos a completar la conversación con la palabra correcta. Let's see, right? Is Jennifer's hat? No, it's not hers. It's mine. Mine or mine? My. Mine. One or two? Vamos a dividirlo así. ¿Como uno o dos? Dos. El dos, okay. Two. Let's see. So in the number two, are these gloves your or yours? Yours. One or two? Two. Two, okay. Number, well, two, letter B, right? No, they are not gloves. Let's add Sally, right? So one or two? My one. One, okay, thank you.
So, number two, letter B, once again, maybe they are her, hers? One or two? Como grupo, ¿cómo están de acuerdo? ¿Con el uno o con el dos? They her gloves. Uno. Dos. Ok, dos. Veamos acá. Número tres, letra A. T-shirts are this. Are they Julia's and Pat's? Who's yours? Who's. Who's, ok. Number three, right? Letter B as well. No, they are not. One. Ok. Letter B, number three. But these socks are one or two? Two. Okay. Let's see. And these are? One or two? Two. Yours. Okay. Yours. Muy bien. Hey, these are not... Are or ours? Ours. Word. One or two? One. Okay. Four. And this one, your are over there. Uh-huh. Oh. Our or ours? One or two? Ours. One. Okay. Let's see. Ok, tenemos unos erróneos. Y los demás están buenos. Ah, bueno, miren. Veamos, empecemos con la que tenemos mala. La primera. Are these your clothes? Uh-huh. Your, ¿por qué? Singular. Está en singular. Y hay otra razón más. ¿Por qué? De una persona es porque es una cosa. Es una cosa, pero recordemos algo, ¿verdad? Todo lo que ustedes me están diciendo, sí, perfectamente, tenemos lógica en ellos, pero recordemos algo. Nos dice acá que los adjetivos posesivos, el adjetivo posesivo necesita un noun después de él. Entonces, si usted ve un noun o ve algo más, en este caso ropa, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo, usted necesita tener un adjetivo posesivo. Si literalmente, ¿verdad? En el remoto caso, usted tenga verbo be y antes de eso nosotros tenemos el objeto, entonces vamos a utilizar un pronoun, que serían los que son el resto. Entonces acá, ¿verdad? Dentro del ejercicio que nosotros tenemos o el que estamos viendo ahorita, que sería este, si ustedes se fijan, are these your gloves? Tenemos al final un noun, ¿verdad? Lastimosamente aquí hay un noun, por lo tanto yo no puedo utilizar un pronoun, un possessive pronoun, necesito un adjective, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Acá de nueva cuenta es lo mismo en la B. ¿Por qué razón? Porque yo tengo un noun, tengo gloves, ¿verdad? Tengo lo que son los guantes. Independientemente, mi pronombre, perdón, el noun o el nombre que yo tenga, sea tanto plural o singular, no interesa. Lo que interesa es qué es lo que hay al final. Si yo tengo un noun, ya sea plural o singular, usted necesita tener un possessive adjective, ¿verdad? Eso nosotros lo tenemos que recordar. Yo necesito tener un adjetivo posesivo, ¿verdad? Veamos el otro caso donde nosotros lo tenemos malo. Fíjense que acá, you are right. Ours, ¿verdad? Acá. Este lo está utilizando, el possessive pronoun lo está utilizando como lo que es el sujeto. Tienes razón, me dice. Los nuestros están allá, ¿verdad? Entonces, con el possessive pronoun, o me va al principio o me va al final, ¿verdad? Puede ir antes del verbo be o después del verbo be. Pero en este caso, si yo tengo ya después de acá, otro noun que no sea esto, que es en este caso una preposición, el over there,
Si yo ya tengo otra cosa que no sea otra, una preposición y sea completamente un noun como cloth, yo necesito utilizar un adjetivo. Si yo no tengo un noun ni tengo cualquier otra cosa, yo voy a utilizar un possessive, ¿verdad? Y de esa manera sería. No sé si hasta ahí estamos claros. Estamos bien. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Ok. So, si estamos bien, pues aquí tenemos el primero contestado y la explicación de por qué cada uno va con ellos. ¿Alguna duda, pregunta con respecto a esto antes de que pues, sigamos avanzando? ¿Tienen preguntas? ¿No? No. No. Ok. Como no hay preguntas, vamos con el siguiente caso, ¿verdad? Que son de lo que es los adjetivos posesivos o la posesión, ¿verdad? La possession. Déjenme compartir acá. Vaya, fíjense que acá tengo esto, que son un par de reglas de la apóstrofe y la S, y las vamos a ver, sí. Pero les voy a poner esta lámina primero. Acá nos indica algo, ¿verdad? Names or possession. Tenemos Pat's, Julia's, and Red's, right? So, en este caso nos dice cómo vamos a pronunciar cada una de ellas al final. So we are going to see it later. Lo vamos a ver después, porque eso ya sería parte de fonética. Aquí nosotros vamos a tener el caso del genitivo, porque así se llama. Let's place it here in Spanish. ¿Verdad? Así se llama el caso del genitivo. Y también es possession, ¿verdad? How is it the genitive case? The genitive case is very simple, right? Let's have a quick example. Vamos a tener un ejemplo pequeño. El carro de Juan, por ejemplo. Entonces aquí ya tenemos, ¿a quién le pertenece el carro? Juan. A Juan, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien me podría decir cómo se traduce? ¿Alguien diría? The car of Juan, ¿verdad? Y podría decir alguien, mire, teacher, ahí está completamente traducido, ¿verdad? Y lo podemos ocupar, etcétera, etcétera. Pero déjeme decirle que no, no se puede, ¿verdad? Esto no, 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 no. Esto no es así. Este of, que usted ve aquí, este of es una preposición de lugar, ¿verdad? Cuando nosotros estamos diciendo algo de un lugar. No es la posesión, porque este de está señalando a quién le pertenece el carro. Entonces, para yo poder hacer esta oración correctamente al inglés, yo voy a necesitar el genitivo. Y acá, con esta, ¿verdad? I'm gonna place it in a different color. Esta es la correcta. La azul, Juan's car. Y aquí tengo el carro de Juan, ya acá traducido, con su posesión. Entonces, este apóstrofe, que debe de ir recto, ¿verdad? No va a ir inclinado como lo que yo tengo acá, debe de ir recto. Acá yo estoy diciendo el carro de Juan. Y este, ese, ¿verdad? Con el apóstrofe, es este. Y el caso de él se prácticamente se eliminaría. Sí, ahí si ustedes ven, nosotros perdemos esto. Porque la S está reemplazando lo que es el D. Exactamente. Nosotros perdemos este, ¿verdad? Que en dado caso en el inglés sería el artículo definido o el carro. Y entonces perdemos el D. También ya del español y solo nos quedamos con Juan y el carro y lo que es el apóstrofe y la S. Entonces, todo eso lo absorbe el apóstrofe y la S. Tanto él como te. Y así sería. Y así sería como ustedes lo deben de hacer. Y este es el caso del genitivo,
¿verdad? Y así se utiliza cuando usted quiere declarar la posesión sobre algo o sobre alguien, ¿verdad? Este puede ser utilizado indistintivamente, tanto como con personas, con cosas, ¿verdad? Ahí depende. ¿Estamos bien hasta ahí? El pan con el queso. Vaya, mire, ahí depende cómo usted lo quiera decir, porque si me dice así como usted me está diciendo, ¿verdad? Lo voy a poner acá con un pequeño asterisco. Si sería así. Si sería así, la traducción sería pan de queso. ¿Verdad? El pan está hecho de queso, todo eso junto. Si van a ser los dos separados, sería queso y pan. Si sería el otro, vaya, ahí depende. Veamos acá, ¿verdad? Así sería, Maybelline. Aquí sería de las diferentes maneras, ¿verdad? Lo que Maybelline me preguntaba a través del chat. Si yo digo she's bread, es pan de queso, ¿verdad? El pan está hecho de queso. Si yo digo she's in bread, es queso y pan, ¿verdad? O pan y queso. Si yo digo bread filled with cheese, es pan con queso, ¿verdad? En este caso sería el pan relleno de queso, si usted lo quiere traducir tal cual. Entonces así serían las diferentes formas. Pero si yo quiero decir que el queso es de alguien, ¿verdad? Marcos cheese, por ejemplo. El queso es de Marcos, ¿verdad? Uh-huh. El queso es de Marcos. Ahora bien, podría acá, yo voy a tomar el ejemplo de alguien, ¿verdad? Acá vamos a poner el nombre de Carlos. Creo que le faltó el no. No, los nombres que ya llevan una S, nosotros solo les ponemos el apóstrofe. Si el nombre termina en S, se le pone el apóstrofe. Si no termina en S, ahí sí, aplicamos lo que hemos estado viendo acá, ¿verdad? Mm, okay. Que sería la S y el apóstrofe. ¿Verdad? Y aquí tendríamos el cuaderno de Carlos. Y eso mismo se aplica, aunque sea objeto o cosa, siempre si termina en S, se elimina. ¿Se anula la S? Se anula la S. No, se anula la S en cualquiera. Ahí depende. Se anula la S en cualquiera, ¿verdad? Dependiendo de quién sea la posesión en este caso. Se anula la S en cualquiera de ellos, ¿verdad? Ok. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Yep, yep. Okay, it's almost time. Así es, Bora. Okay. Casi es la hora. Muy bien, en el minutito que nos queda, si estamos bien hasta acá, veamos acá con lo que son los apóstrofes, ¿verdad? Si ustedes se fijan acá, es lo que estamos viendo ahorita. Las primeras dos, the green one and the orange one. La negrita, ¿verdad? La verde y la naranja. Dice que los singular nouns you add
the apostrophe S, right? Angie's dog's friends, right? We went to Angie's house last night. Where is the dog's bone? And is that your friend Spike, for example? So ahí depende, ¿verdad? De lo que usted tenga. Dice que los singulares, nosotros solo le agregamos el apóstrofe y la S, como nosotros lo estuvimos viendo, ¿verdad? Marcos, Juan, en este caso, ¿verdad? Carlos, que es un nombre propio. Posteriormente, los nombres singulares terminados en S, usted solo le agrega, pues, lo que es la apóstrofe y la S. Pero en este caso solo aplica a los pronombres singulares, ¿verdad? Que terminan en S. Y si usted ve, no solo terminan en S, sino que terminan en doble S. Exactamente. Nosotros tenemos class, buses, and princess. Entonces, si le terminan una doble S, ahí usted sí puede agregarlo. Con el caso de Carlos, no, porque Carlos solo nos termina en una S. Entonces, acá, si usted tiene una doble S, usted le agrega la apóstrofe y la S. Excepción, usted solamente le puede agregar el apóstrofe y lo van a ver bien, sí, lo pueden ver bien, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema. Vamos a terminar hasta acá y vamos a seguir mañana con lo que es el genitivo. Nomás una pregunta, abajo donde dice Jimmy, que termina en S, siempre le agrega el apóstrofe y la S. Sí, es una excepción. Es que se puede agregar o no agregarse, dependiendo del nombre. Yo, la verdad, es que cuando usted lo aprende, ¿verdad? O cuando a uno le están dando la clase de gramática, no se agrega. No se agrega. Es una cuestión ya más que todo de cómo usted está siendo instruido, ¿verdad? En la situación. Yo, para mí, una manera más fácil de recordarlo y de no hacer tanto problema con la primera, con esta primerita, es que solamente a los doble S les agregamos y a los que terminan en S, no. ¿Verdad? Para mí, ¿verdad? Para mí. Pero no le estoy diciendo que usted no lo tiene que agregar o sí, mire, agréguelo, etcétera, etcétera, o no haga la combinación porque está mal, no. ¿Verdad? Sino que son simples excepciones a la regla. ¿Verdad? De lo que puede haber. Great teacher. Sí. Así que lo vamos a ver mañana, ¿verdad? Vamos a continuar mañana. Espero que pasen muy buenas noches. Descansen. Fue un placer verlos a todos, ¿verdad? O escucharlos. Y que estén bien. Y que mañana sea un día mucho mejor que el de hoy. Cuídense mucho. Descansen. Hasta mañana. Bye. Buenas noches. Hasta mañana. Take care.